Bellamente nos dice el Salmo 110. El Señor da alimento a los que le temen, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar. Sí, el Señor siempre cumple su alianza con nosotros. Siempre está tan pendiente de nosotros. Debemos saber que siempre hay alguien que vela por nosotros, que ha hecho una alianza de inmenso amor con cada uno de nosotros. Por eso nunca nos sentimos ni derrotados, ni abandonados, ni hechos a un lado. Nos regala hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, de los versículos 38 a 42. En aquel tiempo, mientras caminaban, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta estaba ocupada en muchos quehaceres. Acercándose le dijo: Señor, ¿no te interesa que mi hermana me deje sola para servir? Dile pues que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero hay necesidad de una sola. María escogió la parte mejor que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Debemos recordar siempre que cada día es un ejercicio de fe, esperanza y amor. Que cada día, no solamente cuando estamos a los pies de Jesús, como lo hizo María, la hermana de Marta, que lo escuchaba y gozaba con él, sino también cuando toca estar en los trabajos de cada día, yendo y viniendo, trayendo y llevando, tratando de hacer que las cosas vayan marchando en la casa, en la oficina, en la calle, en el deporte, en ambas partes. Es lo que Jesús nos quiere decir. En ambas partes está Dios. En ambas partes Dios te ilumina. Dios te continúa como insuflando su amor, su vitalidad, su espíritu, su gracia. Por eso es bella esta imagen de Marta y María. Porque el Señor, aunque dice María, ha escogido lo mejor. ¿Por qué? Porque está bien, es lo mejor estar en la escucha de la misma sabiduría que es Jesús y en el descanso de escucharle. Pero no hay que agitarse tanto, Marta, sino que hay también que saber trabajar y, eso sí, recordar que en ambas partes está bellamente el Señor. Hoy nos recuerda la Iglesia a alguien que vivió de una manera estupenda todo esto, San Francisco de Asís, aquel hombre que supo lo que era ser comerciante, que supo lo que era manejar dinero, lo hace muy bien, pero luego entonces se dedica más de lleno al seguimiento de Jesús, a la escucha, a la oración y sobre todo a la alegría de vivir la pobreza como un camino que ayuda muchísimo a llevar una vida siempre mejor y siempre más abierta al bien. Que San Francisco de Asís nos ayude entonces a vivir, pero con ese lema que él tenía: mi Dios y mi todo. Mi Dios está en todo, mi Dios es para todo, mi Dios guía todo lo que es mi vivir. Que como San Francisco vivamos entonces en la sencillez, en la pobreza, en el amor universal. Que nos bendiga y guarde el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.